Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, Jessica? Bien, gracias a Dios. ¿Ya en casa? Ya casi viendo que se viene el agua. Pero ya en la casa, ¿verdad? Sí, en casa. Eso.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Katherine, Wendy, Hola. María Fernanda, Xiomara, Hola, buenas Glenda. noches, Lig. Un gusto. ¿Cómo están? Todo bien, Lig, aquí, mire, de camino. Eso. Aquí vamos. El esfuerzo vale mucho. Lig. De verdad, María Fernanda, está lloviendo. Acá todavía no ha comenzado a llover, pero sí se mira como que va a llover. Bueno, estamos casi a segunditos de poder iniciar y vamos a hablar un poco sobre las redes sociales. Indudablemente ustedes conocen muy bien las redes sociales, por lo cual nos vamos a encuadrar claramente en lo que es el marketing digital, ¿verdad? Dentro de ellas, ¿verdad? Y como algunas áreas sensibles que a veces son la fragilidad que se experimenta directamente en las redes sociales. Las redes sociales son ahora no una opción, son parte de una estructura claramente dentro del marketing digital. Por lo mismo, si son parte de esa estructura, debemos de tomarlas en cuenta. El problema muchas veces es que se detecta que la fragilidad dentro de las redes sociales únicamente se hace de manera inferencial, como yo creo, como yo pienso, y eso muchas veces se convierte en elementos peligrosos, porque la inferencia, de repente, el decir creo que es así, es un atentado muchas veces al dinero, al producto, al servicio, lo que usted está ofreciendo, o simplemente al crecimiento exponencial que usted pueda tener de sus redes sociales. Ayer hablábamos claramente de la segmentación, de los nichos y de las tribus, y cuando tenemos claridad a con quién vamos a trabajar, entonces se vuelve mucho más atractivo y se vuelve mucho más preciso aquellos elementos en los cuales debemos precisar, en aquellos que debemos atacar, en aquellos que debemos detallar, en aquellos que debemos trabajar y en aquellos que debemos analizar. Si lo sabemos, entonces la inversión, el crecimiento va a ser mucho, mucho más fácil, práctico y, por supuesto, con mayor efectividad, eficiencia y eficacia. Usted lo sabe muy bien. No nos interesa muchas veces el saber cuántas personas podrían tener nuestras redes, si estas no tienen en determinado momento un efecto claro de venta, de interacción, de divulgación. Es decir, debe haber un referente claro. Tengo un amigo que tiene una red que sobrepasa los 10.000 seguidores, ¿verdad? En algunas es catalogado ya como un influencer después de los 10.000. Es discutible. Pero indudablemente su red carece de interacción por el tipo de elementos que él publica, porque es un poco no muy práctico en el efecto de contenido. Mañana veremos en este caso una de las estrategias de cómo contar una historia dentro de las relaciones, dentro de las relaciones con el público, dentro de la interacción. Ahora nos toca ver cuál es el fundamento que deberemos tener dentro de esas redes sociales. Es que hablar de redes sociales y colocar un anuncio podría ser quizás demasiado aventurado decir que nadie puede ubicar. O de repente colocar en su pantalla y explicarles cómo podemos pautar un anuncio quizás sería de repente muy inocente de nuestra parte, cuando dejamos afuera quizás los elementos más fundamentales, que son la estructura que este debe de tener, la figura que debería de extraer, o en todo caso, el contenido que mañana veremos, que es sobre esa construcción, esa fragua directamente de contenido que nosotros deberíamos proyectar. Claramente estamos ligados a algoritmos que de repente nos exigen y son muy variables, son muy variables. Yo estoy ahorita haciendo una pequeña investigación con TikTok, ¿verdad?
para poder encontrar los tres elementos claves de despegue sobre estructuras claras de posicionamiento sobre lo que son servicios, ¿verdad? No tanto productos, servicios. Y eso nos lleva a investigar, a clarificar. Esta noche espero compartir con ustedes el tema de redes sociales, pero sin que esto se vuelva una forma de algo que ya conocemos, sino todo lo contrario. La mayor intendencia que yo trato de buscar es que usted pueda llevarse algo que le sea útil en su proceso, en su camino, en su diseño de estrategia y, por supuesto, en su estructura. Me interesa mucho, no tanto el que usted pueda percibir que es algo diferente, sino que pueda examinar qué elementos de lo que se muestran no están dentro de nuestras redes sociales. Es decir, si yo hablo de tendencias de redes sociales, estoy hablando de Taiwán, ¿verdad? Donde se vende todo a través de un en vivo. Si estoy hablando de redes sociales y veo Sudamérica, estoy hablando de contenido claramente ideológico, pulverizado a través de ciertos nichos y ciertas tribus, en donde hay ciertos elementos de venta. Indudablemente Brasil es un país muy, no es homogéneo, sino heterogéneo, totalmente diferente a lo que nosotros podemos pensar. El Salvador, en este caso, se ha quedado un poco rezagado sobre temas de contenidos directamente sobre una fragua. Déjeme compartir esta noche algunos pinceles, algunas estructuras, algunos principios, pero sobre todo el fundamento de las redes sociales. Alguien me decía, ¿cómo logro que las redes sociales de repente puedan ser muy bien utilizadas? Vuelva a las raíces. Las raíces son fundamentales. Obama fue puesto por redes sociales. Vea la historia. Las redes sociales son básicas. Lo básico no es el problema. Lo simple no es el problema. Le invito a que lea el libro El Poder de lo Simple de Jack Trout. Tiene mucho que ver sobre eso. El problema muchas veces es que lo queremos hacer rápido. Todo lo queremos instantáneo. Y todo es un proceso. Es un proceso. Aquellos que hemos estado en este mundo constantemente de redes sociales, yo soy un hombre que me encanta mucho las redes sociales y me fascina un poco la investigación y ver cómo son los indicadores, cómo hago un análisis claramente en una métrica, ¿verdad?, de datos comparativos, pero muchas veces ese análisis métrico se nos olvida los elementos básicos. Déjenme compartir algunos elementos que parecieran ser básicos, ¿verdad?, y a aquellos que de repente son raíces. Pero déjeme ingresar también a lo que es la estrategia del marketing digital y cómo este está casado directamente con las redes sociales. Y cuando hablo, en este caso, casado, estoy hablando claramente de un elemento directo, preciso, establecido. Es decir, cuando genero las redes sociales, debo de examinar claramente que me estoy refiriendo a un mundo cambiante, a un mundo de porcentajes, a un mundo de análisis, a un mundo en donde de repente la variable de contenido debe ser una variable sostenida, pero también interacción directa. Y es por eso que nos interesa el que las redes sociales no solo lo coloquemos como una piedra, sino como un triángulo. ¿Y por qué como un triángulo? Porque el triángulo me permite en determinado momento tener fundamento, pero también poder apuntar hacia un elemento y poder ir creciendo. Si usted busca una definición básica de lo que las redes sociales en este caso serían, diríamos que son una plataforma en línea que permiten conectarse. Primero es ese elemento, la conexión. Y cuando hablamos de conexión significa que tenemos una red. El segundo principio que no debe de olvidar es que debe de interactuar. ¿Y qué es interactuar? Lo platicaba ahora con una empresa. La interacción significa que habrá no menos entre 7 y 25 elementos en donde se intercambia información. 7 a 25. La interacción es un elemento que se mide. Interacción, 7 a 25.
7:25. Significa que si de repente alguien me dice, interactúe en mis redes sociales, y usted ve que únicamente hay 3 comentarios, no hay. ¿Por qué de 7:25? Porque cuando usted pasa de la barrera de 7, significa que se vuelve mucho más visible en los algoritmos directamente de las redes sociales. La interacción le permite en este caso tener mayor visualización en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que precisamos. ¡Ojo! Interacción. La interacción permite siempre estar en palestra de posicionamiento. No importa cuál sea, si es Twitter, si es Facebook, si es Instagram, si es Snapchat, si es en este caso Instagram, que a mí me encanta mucho, si es TikTok, el algoritmo de TikTok cambia frecuentemente cada 22, cada 35 días, ¿verdad? Cambia muy profundamente, ¿verdad? Y una de las llaves que se ve es la interacción. Los en vivos en TikTok le colocan a usted en una palestra. Déjeme así, en el caso de Facebook, la interacción por comentarios, por los reels famosos que ahora ha implementado claramente y cómo la transformación de Twitter ha venido a colocar ya no solamente un texto, sino un video y un video transformado, ¿verdad? Y colocado, nos hace saber que la interacción es posicionamiento. Y es por eso que es importante. Interacción, no colocación. No me vaya a confundir. Interacción no significa coloco, establezco, porque no va a tener en este caso interacción. El algoritmo lo que hace es que le encubre, le coloca una base y no le deja permitirse verse en los demás. Alguien le puede decir que no has publicado nada y usted ha publicado. La interacción significa que va a tener en este caso elementos de mensajes, elementos de opiniones, elementos en donde va a haber no solamente los likes, no solamente en este caso las visualizaciones, no solamente los avistamientos dentro del perfil, sino que va a permitir que haya un intercambio de elementos. ¿Y cuáles podrían ser? Todo lo que he mencionado. No solamente comentarios. Alguien me puede decir, ¿se está refiriendo únicamente a los comentarios? No. Es de forma integral. Cada red, en este caso, demanda interacción. Y cuando demanda interacción, es que propicia el compartir contenido. Los contenidos son básicos y deben ser escalonados por horas. Mañana trataremos de ver si nos alcanza el tiempo, si no, estaremos viendo en esta semana siempre las horas que son por lo menos principios elementales en los que debemos de publicar, ¿verdad? Y cómo los espacios virtuales donde se pueden compartir ideas, opiniones, experiencias y comentarios se pueden, en este caso, contribuir al marketing. Y esto indudablemente nos hace que sepamos que la participación de las redes sociales en el contexto de marketing digital se refiere a la forma en que las marcas, las empresas, las instituciones, los procesos interactúen. Si usted se quiere llevar algo claramente de esta clase del día de ahora, es la interacción. La interacción. ¿Por qué no vende? Porque no hay interacción. No hay interacción. Claramente. Nosotros estamos haciendo una pequeña investigación con el algoritmo de TikTok, en donde hacemos un en vivo y hacemos que alrededor de 10 personas, ¿verdad?, estemos interactuando. Y claramente, cuando pasa lo que es la línea de los 3 minutos y hay interacción entre las 10 personas, empiezas a crecer, en este caso, la presencia de gente, la presencia, en este caso, de visores que pasan mucho más allá de los 3 a los 7 segundos y que se pueden mantener dentro de los 20 segundos, lo cual se convierte en un éxito. Mantenerse dentro de los 20 segundos en un en vivo, pues indudablemente usted está colocando ya lo que es el engage, que es el que está abajo. Es decir, a través de una participación activa, estratégica, me hace tener un engage claramente. Pero ¿cómo puedo interactuar? A través de contenidos. Mañana estableceremos una estrategia fundamental que de repente es despreciada muchas veces. El contar una historia no debería ser despreciada. Es algo que fascina, es algo que involucra. Es por eso que en esa interacción necesitamos saber
¿cómo podríamos hacer para que la interacción sea realidad? Y es por eso que se hacen presente en las redes sociales las cuatro Fs del marketing digital. ¿Cuáles son esas cuatro Fs del marketing digital? Estamos hablando del flujo, estamos hablando de la funcionalidad, estamos hablando del feedback y de la fidelización. Una de las cosas que casi siempre queremos saber es cómo crecer en las redes sociales. Y no debería de ser crecimiento en seguidores, sino crecimiento en interacción. Y eso en determinado momento nos vuelve claramente generadores. Wendy, le escucho. I don't know, listen. Come on, Wendy, Beatriz, veo su mano levantada. Tiene que activar el micrófono, Wendy. Bueno, mientras Wendy ahí quita su micrófono, pues cualquiera que necesite alguna aportación, pues lo hacemos. El flujo, la funcionalidad, el feedback y la fidelización me va a permitir hacer una interacción directa. Veámoslo así despacio, por favor. Acompáñame a verlo así despacito. Bueno, cuando hablamos del flujo, indudablemente, estamos hablando que se refiere a una interactividad de un sitio web con las redes sociales de una empresa. Ojo con esto. Los enlaces, las vinculaciones, los canales, esa interactividad que puede hacer que una persona ingrese a una historia, se vincule directamente a una web, a un canal, me hace que genere interacción directa. Es por eso que usted ve muchos enlaces, ve cómo de repente está proliferando, por ejemplo, todo lo que es la parte metódica de México en redes sociales, está creando página web y las está, métase a los sitios, en este caso de México, ¿verdad? Y vea cómo personajes están creando página web. Estoy hablando de Jordi Rosado, estoy hablando de Adal Ramones, estoy hablando de esta gente que sabe que la interacción pasa porque la persona que baja, que precisa en sus redes, puede en este caso inmiscuirse en cada uno de los elementos que usted tiene. Para comenzar, el contenido indudablemente debe ser atractivo, ¿verdad? No hay peor cosa que algo sea aburrido. ¿Usted se ha preguntado si lo que usted publica es agradable? ¿Si su red social es agradable? ¿Usted se ha preguntado si lo que realmente el flujo que usted tiene es atractivo a alguien? ¿O todo lo contrario? ¿Es aburrido? No hay cosa más terrible que estar con una gente aburrida, ¿verdad? Eso es terrible. Y en las redes sociales también, ¿verdad? Solo tenemos entre 3 a 4 segundos, ¿verdad?, para hacer que alguien se detenga en el Reels, y de 4 a 6 para cautivarle. Y es por eso que debe de tener usted mucha fijación sobre detener la atención de los consumidores y a la vez ser capaz de generar una diferenciación. ¿Y qué es esto? ¿Qué le hace diferente a usted? ¿Le hace diferente? ¿Vende lo mismo? ¿Lo hace de la misma manera? Pues tendrá los mismos resultados. Los valores agregados y los valores plus que los mencionábamos al inicio de este curso van a hacer que las cosas cambien. El flujo debe de ser, en este caso, claro, establecido. Debe de tratar de que la gente se meta claramente en sus redes sociales. Y esa es la primera de las 4 elementos básicos, de las 4 F, ¿verdad?, que debe tener el marketing digital dentro de las redes sociales. Dentro de las redes sociales. Indudablemente estamos hablando de la segunda, ¿verdad? La funcionalidad que debe tener. Es que debe ser intuitiva, fácil, cómoda, útil para los usuarios. Yo estaba explorando por ahí unas fanpage. Qué difícil es tener la fanpage. Usted no sabe de qué publican. Hoy publica de arroz, mañana publica sobre el sol, pero pasado mañana habla de política, luego de deportes. No es intuitiva, no se sabe qué es lo que va a traer. No es fácil de entender, es compleja. No se permite ni siquiera estudiar lo que va a escribir. Si su página en este caso es difícil, y difícil hablo en sentido de entenderla,
que la gente pueda ver y pueda visualizar. Mire, ahora con el anuncio de Apple sobre las gafas que tenemos, va a ser increíble, ¿verdad? Lastimosamente el precio que tienen, ¿verdad? Pero ha de ser increíble estar en este caso haciendo una exploración de lo que tenemos. ¿Por qué no compran mis productos? Me preguntó alguien hace días. Es sencillo. Su página no está diseñada para que la gente compre. Usted coloca productos, pero usted ha visto que un modelo va caminando. Usted me dice, pero yo vendo. Sí, pero no sería como usted quizás desearía, que hubiera una funcionalidad, que la gente supiera que el día miércoles es un miércoles fresco, en donde usted va a obtener, en este caso, una posibilidad de darle a la gente un precio especial, un precio. Porque hay por ahí un conglomerado de super que habla de miércoles de frescura. ¿Por qué hablan en este caso de pre-day? ¿Por qué hablan en este caso del día B, ¿verdad? Algunos están hablando del día B, ¿verdad? ¿Por qué están hablando del día D? Porque saben que en ese momento la funcionalidad quizás no es la mejor. Saben que debe ser intuitivo. Y eso en determinado momento genera una imposibilidad. El 2x1 en los cines, sí, es cierto. Es cierto. Es cierto. Ahorita estamos asesorando a dos empresas. Y me dicen ellos, nos ha bajado a 50% la venta. Hagamos funcionable las redes sociales. Hagamos que en este caso la funcionalidad sea atractivo. ¿Cómo es posible que usted tome una foto y no se tome el detalle, no de, en este caso, ir en contra de la realidad, sino de ser versátil, acomodarse a los nuevos tiempos? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que lo que usted venda se vea mal? Es que debe ser fácil, pero debe ser agradable. Y eso debe ser agradable, es que nos debemos ver cuál es el feedback que nos está dando. Dentro de una estrategia de marketing digital, es muy importante escuchar a los clientes. ¿Qué es lo que quieren decir? El feedback es casi automático, pero si no me dijo nadie, nada, exactamente. Usted tiene razón, no le he dicho nada. ¿Sabe por qué no le han dicho nada? Porque no ha gustado. Es que el feedback hay que escuchar. Si hay silencio, también es una respuesta. Si de repente colocó algo y solo una vez le compró a esa persona, le está mandando un mensaje. El feedback es una respuesta. He enviado un mensaje. Como emisor, mandé un mensaje y hubo un perceptor que lo tomó y me dice, no comentó nada. ¿Cómo no? El no y el silencio también son respuestas. El que de repente no le contesten es respuestas. El dejar en visto a alguien, usted sabe que es una respuesta. Usted sabe que es una respuesta. El feedback nos hace, en este caso, tener claridad de los elementos que nosotros deberíamos de tener. ¿Qué tipo de respuesta? Por ejemplo, si yo no tengo respuesta de alguien, pues yo me esmero en saber cuál es la respuesta fonética, ¿verdad? Directa. Su silencio me está diciendo que hay un no. Yo quiero cambiar ese no. Yo quiero transformar ese no. El problema es que en las redes sociales, si no hay interacción, entonces me están enviando. Y si hay una interacción, por ejemplo, yo recuerdo cuando abrí mi espacio de TikTok, habían alrededor de unos 15 o 20 personas que tiraban mucho odio, ¿verdad? Hate, ¿verdad? Tiraban mucho hate, hate, hate. Entonces alguien me dijo, wow, te están atacando. Le dije, déjalo, que para mí es interacción y me crea posicionamiento, ¿verdad? Son gente que de repente no se fija, pero en lugar de hacerme mal, me hacían bien. Estamos hablando hace 3, 4 años atrás, ¿verdad? Estaba en boga esto de TikTok, ¿verdad? Estaba de moda, ¿verdad? Claramente. El feedback, la precisión de la respuesta debe estar en mí. Si no obtengo la precisión del feedback, entonces no espere que haya fidelización. Es que la fidelización está hablando claramente de que va a determinar si el cliente desea construir una relación con su marca, con su producto. La fidelización es esa relación con el contenido que usted ha generado. Yo siempre le digo a la gente que está en redes sociales, es preferible que usted haga una inversión de devolver o de cambiar el producto a que pierda el cliente. ¿Cómo? La fidelización se construye con inversión. No con pérdidas, eso no es pérdida, es inversión. Lo primero que habría que hacer cuando alguien se queja, mire, el producto me vino deficiente, cámbielo, cámbielo,
Muéstrele, dele algo alternativo, pero que la persona sepa que usted quiere construir una relación con ellos. Que las personas sepan a través de su red social que usted no está ahí en una forma anónima, sino que usted está presente. Para tener clientes fieles necesitamos crear contenidos de valor, y uno de ellos es la honestidad. Y en nuestra web, en nuestras redes sociales, a veces, muchas veces no hay honestidad. No sé si a usted le ha pasado que hay gente que muestra fotografías que no lo hay. Estuvimos comprando hace poco algunas cosas en redes con alguien que va a donar muchas cosas, y las fotografías no respondían a la realidad. La fidelización es una decisión mía de invertir. Siempre tengo que invertir en el cliente. Siempre tengo que invertir. Yo tengo una buena amiga que se dedica indudablemente a una tienda en línea. Y ella ha utilizado una fidelización increíble que abarca mucho tiempo, pero que en términos de 3 años le ha permitido a ella crecer alrededor del 140% en ventas. ¿Sabe cuál es el detalle de ella? ¿Quiere que se lo diga? Cada vez que alguien le pregunta o que alguien le compra, ella le pregunta cuál es su cumpleaños. Algo tan sencillo. ¿Sí? Veía ayer a usted cómo crear una relación. Y ella, en este caso, tiene un pequeño software donde guarda el nombre de la persona con su cumpleaños, y en este caso establece claramente los cumpleaños. Y cuando de repente falta mucho tiempo, ella tiene una estrategia formidable. El día de su no cumpleaños, y le manda algo, le regala algo. Usted me dice, pero está loco, eso no lo voy a hacer. Le estoy diciendo de alguien que ha crecido. No algo, alguien que me contó. No, algo que yo he visto. La fidelización es crear. Dígame usted que cuando está creando una relación, no invierte tiempo, no invierte dinero, no la invitan, no lo invitan, no se aguanta un poco, no hace una clara referencia. En ese marco, queridos amigos, es que estacionamos las redes sociales en las 4 F's. 4 F's indudablemente que nos deberían de llamar la atención. Este es el fundamento, es lo básico. ¿Fideliza? No, si no quiere que se vaya, vendrá otro. La huella digital no se quita. Es como cuando usted publica algo. Sepa antes de publicar. No voy a cerrar mi perfil. La huella digital siempre queda. Es por eso que usted debe de saber que la fidelización debe ser la búsqueda de lo que todos queremos, en este caso, claramente, establecer. Y por supuesto, nos permite, en todo caso, generar una atracción clara. Vi por ahí una mano levantada. A ver. Al 2x1. Septiembre, 2x1. ¿Sí? Cuidado también con quedarse con lo básico mucho tiempo. Lo básico de repente debe de transformarse e irse evolucionando. A ver, queridos colegas, estamos llegando a nuestro enclave de desarrollo, claramente. Aldo César Gallardo. ¿Con qué se queda, Aldo? Por ahí lo vi a Aldo. Así que estoy viendo. Aldo. ¿Con qué se queda? Su micrófono parece que le da problemas ahí, Aldo. Bueno, mientras Aldo ahí se anima, Ana Lizeth Menara. Buenas noches. Tal vez se logra escuchar porque casi no puede hacer. Me quedo con fidelización, ya que usted explicó que es como determina como la relación que se realiza con el cliente, ¿verdad? Así es que fidelización. Gracias, Ana, muy amable. Claro que sí, es parte de eso. A veces puedo pautar 45 veces, ¿verdad? Una cantidad significativa de dinero y no lo voy a lograr. Andrea Yuriza, ¿con qué se queda?
Hola, buenas noches. Me quedo con la igual con la fidelización porque, como se lo dijo, es como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Entonces, si a nosotros tenemos que tratar a los clientes como nos gustaría que nos traten a nosotros para tener más ventas y tener un cliente, como decirle, ya tener, ganarse ese cliente, por decírselo así, y así nosotros ganamos más ventas también. Tiene razón, ¿verdad? A veces nos debemos de convertir en esa figura de cómo nos gusta que nos traten, ¿sí? Siempre, 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 siempre. Y siempre nos tocan personas que nos tratan mal. No sé si ha percatado usted que siempre hay gente que tiene un empleo y no está a gusto en el empleo. Hay gente que nos está ofreciendo un servicio y lo hace muy, muy de mala gana. Hay gente que de repente no entiende que los empleos ahora, los emprendimientos ahora necesitan un carisma. Y el carisma es la necesidad de comer. El carisma es la necesidad de hacer. Algunos no estamos en esto porque de repente dice, no tengo nada que hacer, me voy a dedicar a esto. No, estamos en esto porque realmente nuestra disposición, nuestro desarrollo, nuestra supervivencia, lo que como usted le quiera llamar, le decía a uno de los muchachos en la maestría, está buscando un título y no sabes que en este caso el título no tiene sentido si no hay competencias. No hay. Si no hay competencias, si no vea claramente personas ganando salarios, en este caso con un título de licenciado, ingeniero, bueno, tengo algunos amigos que son médicos, ganando alrededor de $650, ¿verdad? Estudiaron alrededor de 12, 14 años, ¿verdad? Y con jornadas muy arduas. Y eso significa que hay que tener un carisma, ¿verdad? Para poder desarrollarlo. Me parece muy bien. Ariel Aguilar, ¿con qué se queda? Me quedaría con dos cosas. Sería la interacción, creo que es importante, o sea, según lo que le escuché, es lo único que le importa el algoritmo en su momento, la interacción y la fidelización, las ventas, el nuevo ahorita en mi empresa. He descubierto que genera más un cliente que ya está, que no es más fácil que una empresa que crezca, venga a andar buscando todo lo que es. Bien dicho, Ariel, ¿verdad? Ese cliente es el que nos va a sacar del pozo, ¿verdad? Cuando hay que llenar la meta. Ese cliente es el que nos va a prestar la llave para cuando hay que cubrir, en este caso, claramente. Algunos me decían, ¿por qué no tenés, en este caso, una promoción de mayor cantidad de clientes? Porque con los que tengo, en este caso, es mi capacidad instalada. Tengo una capacidad instalada. Y sobre eso es que trabajo. Y lo que dice Ariel tiene razón. Sí, en este momento la interacción, los algoritmos les interesa. Movilidad, eso es lo que les interesa. Hasta este momento, y si usted se ve en todos los que son los contextos, los famosos flyers big, ¿verdad? Que están de moda. Eso eran como los foros de antes, ¿verdad? Los flyers big de ahora son como los foros de antes. Es lo que está, en este caso, demandando, ¿verdad? Yo he tenido ciertos desacuerdos con algunas de las redes que manejo, porque me piden publicidad. Yo no compro publicidad en mis perfiles personales, ¿verdad? En los perfiles profesionales es totalmente diferente. Pero en mi perfil, que en este caso es personal, yo no compro, ¿verdad? Es un perfil que tiene, en este caso, una cantidad significativa de seguidores, ¿verdad? En dos redes, entonces no compro. En las otras, pues es diferente. Es diferente porque el contenido es diferente. Bien dicho, Ariel. Creo que mejor no lo pudo haber dicho. Excelente. Brenda Esmeralda Rivera. ¿Con qué se queda, Brenda? Hola, buenas noches. Buenas noches. Me quedo con interacción. Me llamó la atención porque usted dijo que era o significaba también posicionamiento. ¿Sí? Entonces, vemos que el interactuar con la audiencia o el público objetivo nos lleva, como usted dijo, a crear esa relación y a lo que buscamos, ¿verdad? El engagement. Y es muy cierto, Brenda. Y se lo digo con conocimiento de causa. Yo tengo en este caso tres redes más en donde pauto claramente y a veces la pauta en determinado momento me hace visualizar el 10%, pero la interacción
me hace visualizar entre 35 y 40%. En el feed me aparece claramente cuando hay interacción. Cuando hay interacción. Es por eso que usted verá a algunas personas generar controversia. Usted sabe que ese es un tema formidable para crear, en este caso, interacción, la controversia. La controversia es una de las estrategias fundamentales, ¿verdad? Para crear, en este caso, interacción, ¿verdad? Es como el querido y el odiado, ¿verdad? Entonces, de repente, eso se vuelve, pero apetitoso para poderlo desarrollar. Excelente, Brenda, muy amable. Cristina Alejandra, ¿con qué se queda? Buenas noches. Me quedaría con la funcionalidad. Me parece también bastante importante todo, ¿verdad? Todos los aspectos, pero en particular la funcionalidad, debido a que cuando buscamos un producto que nos interesa, muchas veces vemos cuestiones, ¿verdad?, que nos desaniman para comprar, o vemos otras cosas que ya al momento de llegar al producto, pues no se encuentra y uno se pasa a otra, ¿verdad?, a otra compañía. Entonces me quedo con la funcionalidad. Excelente, Cristina. Tiene razón, ¿verdad? Tiene razón. Y por ahí vamos a ver cómo los catalogan, ¿verdad?, directamente, en qué clasificación están, ¿verdad?, en esa funcionalidad ciertamente de atracción, pero también si en determinado momento cómo es calificado en determinado momento el vendedor. Muy bien, excelente. Douglas Armando Rosa. Por ahí vía Douglas. Ahí está Douglas. Buenas noches. Buenas noches, Douglas. ¿Con qué se queda? Me quedo con la primera que mencionó, que se llama flujo, porque envuelve la interactividad con las personas, en este caso de una página web, digámoslo así. Porque la interacción nos permite, ¿verdad?, conocer cómo el cliente se siente acerca de nuestro producto o acerca del servicio que le damos. Con bien eso. Bien dicho, Douglas. La interacción es fundamental. ¿Por qué cree que hay encuestas, verdad? ¿Por qué cree que de repente, por ejemplo, yo estaba viendo las estadísticas claramente de dos de las cuentas que estamos, en este caso, manejando, y claramente la interacción casi es nula de dos cuentas que hemos tomado, y vamos a desarrollar claramente interacciones directas en ellas, para que haya visualización. Si no hay interacción, en determinado momento no hay visualización. Las visualizaciones tienen que ver ciertamente con una pauta, sí, totalmente, pero tiene que ver también con la interacción, ¿verdad? Eso es un punto básico, la interacción es un punto básico. Si usted me dirá, hay que pautar, sí, hay que pautar, sí, hay que pautar. Pero ¿se puede crecer sin pauta? Se puede crecer sin pauta. Con contenidos, en este caso, que pueden hacer, cuesta. Pero la pauta es un principio elemental, sí, es un principio elemental, ¿verdad? Y me parece muy bien. Excelente aporte, en este caso, mi estimado. Francisco Javier Romero. ¿Por ahí lo vi? Creo que se lo desconectó. Glenda Rocibel. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo me quedo con la fidelización, porque necesitamos tener un cliente que tenga una relación con nuestra marca, que esté satisfecho con nuestro producto, que le demos las soluciones inmediatas en el caso de que el cliente, pues, nuestro producto haya salido con algún tipo de defecto de fábrica, que se le dé la solución inmediata, que se le dé el trato que él siente que merece, porque si no después, pues, vienen los problemas de que un cliente molesto es súper fácil que bote todo nuestro trabajo de años en 5 minutos en una red social. Tiene mucha razón. Es por eso que es importante la interacción. Siempre es la pregunta, para el curso que doy a veces de Community Manager, siempre es la misma pregunta. ¿Debo de contestar, en este caso, comentarios negativos, comentarios lascivos? Sí, coméntelos. ¿Le va a dar interacción? ¿Le va a dar respuesta? Esa gente que le ofende, esa gente que probablemente es muy árida para poder opinar en las redes sociales, es un engage claramente.
¿Cómo le vamos a dar tratamiento a una persona que me ofende, a una persona que desvirtúa todo el trabajo, todo el servicio, todos los productos que yo doy y digo claramente? Dele seguimiento y exhíbalo claramente. No lo oculte, exhíbalo, no borre el comentario, no lo borre. Dele, en este caso, proceso, dele proceso, enamore a ese cliente que de repente es alguien que tira hate, quizás directamente, indudablemente si es alguien que de repente ha llegado únicamente para dañarle, pues usted en este caso con una o dos respuestas es más que suficiente, claramente muy precisas dentro del marco de lo que necesitamos. Jessica Marcela, ¿con qué se queda? Yo creo que me quedaría con la fidelización. Es algo que creo que es algo súper difícil de hacer para lograr, porque para que alguien se fidelice a la marca o es algo difícil quizás, porque pienso que hay que darles calidad, hay que darles un buen precio y hay que competir para poder fidelizarlo, ¿verdad? Y creo que para poder llegar a esa fidelización, pues es muy importante la funcionalidad, porque por medio de esto, pues podemos llegar nosotros a ver qué es lo que vamos a ofrecer o conocer, pues, esas tribus que usted dice, ¿verdad? ¿Quién es el líder de una tribu para poder nosotros llegar y ofrecer, pues, el producto o servicio que nosotros tenemos? Y claramente Jessica tiene toda la razón. Es lo que más causa, y hay que invertir en la fidelización, hay que invertir. De lo contrario, estamos en problemas. Catherine Brito, veo su mano levantada. Hola, Liz, una consulta. Mándeme. ¿Podría darme un ejemplo de cómo responder en el caso de un hate? Pues depende qué es lo que le pregunte y depende cómo lo haga. Si es en este caso una ofensa directa, ¿verdad?, sobre un servicio, sobre un producto, claramente hay que entrar en diálogo con él y decirle, desconozco esta situación, si usted la desconoce, ¿verdad? Y si no, abordarla claramente. Permítanos establecer una comunicación con usted. Yo siempre le invito al community manager y a los emprendedores que den su número. No tenga temor, dé su número. Exhíbalo. Aquellos que tiran hate, claramente, exhíbalos. De su número, dígale, si usted se contacta conmigo, tendrá este y este resultado. Y si su producto salió defectuoso, aquel día estaba viendo a alguien que había hecho por primera vez un en vivo, ¿verdad? Había hecho una vez por en vivo y se le duplicó cuando él dijo que iba a hacer, en este caso, un canje de todos aquellos productos que habían salido malos. Probablemente le habían salido malos y era de tecnología. Usted sabe lo delicado que es en la parte tecnológica y cómo se puede caer una red. Claramente puede fracasar alguien cuando compra alrededor de ¿qué? De $40,000, ¿verdad? ¿Y cómo puede ser? Entonces, lo primero habría que ver qué es lo que realmente está él diciendo o haciendo. Si es una ofensa, en este caso, hay que... Si, la blanda respuesta quita la ira, ¿verdad? El estilo no hay que perderlo por alguien que de repente no quiera apreciar lo que usted está haciendo. Pero usted y yo somos personas que nos dedicamos a esto y por lo mismo hay que mostrarle, en este caso, la profesionalidad. La profesionalidad no nos da un título. La profesionalidad nos da nuestra conducta, nuestro respeto, nuestros hábitos, nuestra forma de conducirnos frente a los demás. No me lo da, en este caso, el si he estudiado en una universidad F, A, B, si es acá, si es fuera. Eso no nos lo da. Nuestro estilo nos lo proporciona nuestra forma de ser profesionales. Y siempre yo invito a que proporcione el número. Tenga un WhatsApp Business realmente, claramente exhibido y póngalo en exhibición y rete a la persona. El reto debe ser, en este caso, en el buen sentido. Lamentamos mucho esa experiencia. No tenemos registrado. Yo vi como una empresa a la cual de repente hemos trabajado dos veces, no en el área de community manager, sino que les hemos trabajado en dos campañas, claramente en canales trade directamente, manejó una incursión fulminante de una persona que en términos de 3 días
generó alrededor de 180 comentarios. Lo recuerdo claramente. Claramente, 180 comentarios. Imagínense el tiempo que tomó esta persona para poder estar reclamando. Y la respuesta fue siempre clara, precisa. Es que realmente hay una huella, hay una imagen que hay que, en este caso, respaldar. Por ahí iría, señorita Brito, la respuesta. Hay que exhibir que nosotros, en este caso, si ha habido un error, estar dispuestos a pedir una disculpa. Yo hice un pequeño estudio hace un año y medio, más o menos, de una fanpage, y miraba cómo algunas personas que se dedican a la venta en redes sociales, cómo ofenden a las personas que de repente no llegan cuando usted le ha encargado la ropa y todo lo que usted, y veo cómo de repente entra en una confrontación. Sí sé que tiene un mercado cautivo, sí sé que tiene una cantidad, pero eso de repente, cuando llega una persona que le puede hacer sombra en lo que es competencia, puede caerse. Nadie tiene mercado cautivo para siempre. Lo puede tener estacionado, pero cautivo no lo tiene para siempre. Entonces, hay que tener cuidado de entrar a una discusión árida. La disculpa, el ponerse a las órdenes, el identificarse, siempre es fundamental en una interacción, claramente, ¿verdad? Por ahí sería, señora Víctor. Ahí. José Ernesto, para servirle. José Ernesto Mezquita Bautista, ¿con qué se queda? Licenciado, buenas noches a todos. Buenas noches. Yo creo que me quedo con el tema de la fidelización, porque si tenemos fidelidad en nuestro producto, quiere decir que es muy bueno. Si no, hay que ver qué tipo de producto es el que estamos ejecutando y por qué razón estamos teniendo una negativa ante la compra, respuesta o proceso para poder mejorarlo. Es muy importante que lo que ayer hablaba, y esto va entrelazado, el nicho va entrelazado también a otra parte de la tribu, ellos se van a sentir, van a tener esa conexión, y al tener esa conexión, ellos mismos, al tener a las personas que están siendo negativas, van a defender el producto. Entonces, creo que es bien importante mantener una tribu que sea confiable, leal, y fiel, porque de lo contrario, ¿quién nos va a defender? Creo que nosotros podríamos dar un buen argumento en las redes sociales o por inbox, no sé cómo se fuera a desarrollar. Sin embargo, yo creo que si 2, 3, 4 personas contradicen lo que la otra persona dice, creo que me pone como en el hecho de, sí, lo voy a comprar, o sea, fue un error, no es de siempre, pero tengo una tribu ahí que me está respaldando. Entonces, yo lo puedo ver en algunas ocasiones con algunos restaurantes de comida. Nosotros nos hemos peleado porque no viene el pedido como nosotros lo hicimos, o en el tiempo estipulado, en el caso que no dan un previo aviso de, miren, vamos a tardar aproximadamente 2 horas en Puerto Marisco. Entonces, pero, tengo un poco de tos. Pero están esos detalles que hacen que la gente, al momento de publicarlo, lo sientan, no, esto no pasa frecuente. Pero sí, fidelizar es muy importante, tener una tribu y concretar, ¿no?, para que nos respalden y tener algo positivo a raíz de lo negativo, que siempre va a haber. Sí, excelente, José, sí, tiene razón. ¿Cuánto fue el viernes? Me hicieron esperar a mí también. Sí, de verdad que sí, ¿verdad? Es cierto. Y la verdad es que, miren, creo que tiene razón relación con lo que dice Ariel, ¿verdad? Un cliente fidelizado, pues es aquel que nos va a sacar adelante. Yo recuerdo cuando estaba abriendo TikTok, habían dos señores así, y yo no sé ni quiénes son, pero tirando fuerte y cabal, yo les contestaba, no se preocupe, el contenido quizás no es para ustedes, sencillo, ¿verdad? Si no le parece, ¿verdad? Entonces, si quiere, mejor puede seguir a alguien más. Y venían como 4 o 5 señoras de aquellas que les gusta y empezaban a interactuar con ellos y se generaba. Y de repente vi que el video alcanzó una cantidad de vistas increíbles, ¿verdad? Pero es por eso, la tribu, ¿verdad? La fidelización, un cliente fidelizado, un cliente que está metido con nosotros. Es la mejor carta de presentación, ¿verdad? Eso es así. Bien dicho, José.
y tiene razón con lo que han dicho los demás, ¿verdad? Excelente. Veamos, Katherine Abigail Ponce. Buenas noches. Buenas noches. Los cuatro pasos son muy importantes, ¿verdad? Uh-huh. Desde saber el sitio web y que sea atractivo para que a los demás llame la atención, pero yo en especial me quedo con la funcionabilidad, por el hecho de que si voy a hacer un sitio o voy a vender un producto, a la hora de seleccionar y todo, que para el cliente sea algo fácil, algo cómodo, algo que a él no le cueste tanto estar manipulando. Por lo menos hay varias empresas que a la hora de crear, por lo menos, digamos, aspiradoras y un montón de productos, ahora la mayoría trata de que sea un modo apagado, encendido, algo fácil para que al cliente no le cueste. Y me gusta eso de la funcionalidad, porque es algo de que a ellos les gusta. Acuérdense que ahora la mayoría de gente le gusta lo fácil, lo rápido y lo cómodo, solamente. No, y tiene razón, ¿verdad? Alguien que de repente no está en ese esquema, pues no va a entrar, ¿verdad? Yo le escribí a alguien preguntándole por un producto, ¿verdad?, de tecnología, hace 2 días, hasta este día me contestó. Indudablemente ya lo compré, ¿verdad? Pero creo que la persona no está muy en su fanpage, exhibe, o quizás es demasiada cantidad, ¿verdad?, de vendedores, de compradores, mejor dicho, que tiene. Hasta este día me contestó y me dijo, sí está disponible. Ya lo había comprado, pero inmaculado debe ser, en este caso, el trabajo nuestro que debemos hacer. María Fernanda Ábrego, ¿con qué se queda? Okay, ahí está. Hoy sí, María Fernanda. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo me quedo, bueno, las cuatro siento que son muy, muy importantes, tanto el flujo, que es la interacción con los clientes, y la atracción que sienten a nuestra página, o sea, el interés que ellos muestran por ver qué es lo que nosotros vendemos, por saber la funcionalidad, etcétera. Pero creo que también es importante la fidelización, ¿verdad? Como todos ya comentaron, es verdad que a veces hay pequeños problemas con nuestros productos y todo eso, pero un cliente que no está satisfecho, o sea, ese, como usted comentaba las veces pasadas, ese boca en boca, esa transmisión que nuestros clientes dan acerca de nuestras marcas, nuestro producto, también es muy importante, ¿verdad? Porque tanto un cliente nos puede atraer 10 más, como tanto un cliente nos puede quitar, o sea, todo el trabajo que hemos realizado, ya sea por meses o años, ¿verdad? Sí siento que también la fidelización es muy importante con respecto a los clientes y pues si nosotros queremos hacer crecer nuestra marca o nuestro producto. Excelente, María Fernanda. Sí, tiene razón, ¿verdad? El boca en boca es importante. Mire, la fidelización tiene que ver con los intereses. Cada quien en determinado momento puede interesarle algo y puede no interesarle. Depende, en este caso, de cuáles son las prerrogativas que nosotros busquemos. Es como los cursos que ahora recibimos. Si usted no tiene el fundamento, si usted quiere que en este caso claramente vayamos a ver un análisis claramente de una gráfica y usted me dice, pero no entiendo cómo hacerlo, porque no tiene el fundamento. Si usted no sabe que la interacción es clave en algo tan sencillo, en algo tan preciso, entonces, y tiene razón lo que dice María Fernanda, la interacción hace que el proceso a través del cual usted coloque el proceso de venta, el proceso de servicio, el proceso de precio, yo no entiendo todavía, sigo insistiendo en los cursos de Community Manager, ¿por qué no le colocan el precio? Porque me dice, queremos que pregunten y que eso genere interacción. No, ojo, la interacción es para que indudablemente compren. Si eso de repente me generaliza un elemento de no compra, entonces va a ser problemático porque tendré que preguntar y probablemente cuando pregunte de los 40 que de repente debería de tener yo ahí, no voy a tener en este caso los 40, voy a tener a 3 y los 3 probablemente solo van a preguntar por preguntar y no lo voy a lograr. Lo más importante es en este caso vender. Sí, interacción sí, pero no nunca en este caso en contra de la venta. Ariel, mándeme.
Un pequeño punto con eso que acaba de decir, con esto que le pasó, ¿ya me escucha bien? Hoy sí, perdone. De lo que acaba de decir, de lo que no ponen el precio, no sé si puede decir esta empresa que se llama Open, ya sabrás de qué, ¿verdad? Open cierto idioma. Ha perdido muchos clientes por los que están atacando, y lo principal es porque no ponen el precio. Y los cursos valen de 1,000 para arriba, solo eso le digo. Ahí están, y las promociones solo llegan hasta 900, así que ese pequeño detalle nada más. Pequeñito detalle, ¿verdad? Pequeñito detalle. Por cierto, tienen una campaña muy puesta, y tiene razón, Ariel, tiene una campaña muy puesta con tres niñas, tres, en este caso, una panameña y dos suramericanas. Se las han puesto muy bien. Es decir, están dando claramente, no sé si han sido contratados o lo que sea, pero los perfiles que yo veo, en este caso no tienen nada que ver, no son influencers, ¿verdad? No rondan más allá de los 5,000 personas, ¿verdad? No tienen, pero tiene razón. No ponen el precio. Este día está una empresa con nosotros tratando de entrar en la dinámica nosotros de marketing digital, y me dice, antes de adquirir el servicio con ustedes, dígame una observación de nuestra red social. No tienen precio. Están vendiendo celulares, no tienen precio. Están vendiendo, en este caso, envíenos, te hemos enviado un DM. Usted sabe que existe una clara referencia de personas que preguntan únicamente por curiosidad. Cuando usted exhibe el precio de algo, existe mayor persuasión para poder ser contemplado dentro de un proceso de compra normal. Y lo establece, en este caso, diferentes estudios. Y eso no solo en el marketing convencional, sino también en el digital. María Fernanda, mándeme. Sí, igual siento que eso de poner los precios es muy importante, porque no solo, o sea, como estamos tratando con todo, ¿verdad? Y a veces hay clientes que son adultos mayores, entonces que no pueden estar escribiendo cada rato. Es el caso de mi abuela. Digamos, ella sí tiene redes sociales y todo, le ha costado aprender, pero, o sea, ella a veces compra cosas así en línea, pero me dice, mira, pero no tiene el precio. Puede ser que no sea, que sea mentira, me dice así. No, pero no comprendes, es confiable. Entonces siento que ahí ya se va otro cliente. Yo digo, ah, vaya, se fue el cliente. Y es muy cierto, ¿verdad? Por sí. No poner toda la información. Y se va el cliente. María Fernanda dice, en este caso, se va el cliente, ¿verdad? En este caso, directamente. Nancy Liliana, ¿con qué se queda? ¿Se nos fue? Rosa María Villalta. Sandra Carolina Medrano. Buenas noches, aquí estoy. Hola, ¿cómo está? Hola, muy bien, aquí muy atenta a la clase. Ah, gracias, un honor. ¿Con qué se queda, Sandra? Bueno, yo me quedo, bueno, las cuatro son, me parecen fundamentales, pero me quedo con el flujo y la fidelización. El flujo porque necesitamos esa interacción para poder acaparar la atención del cliente. Y me parece que es muy importante el buen servicio al cliente que nosotros vamos a dar para que podamos llegar a esa fidelización. Si no tratamos bien a las personas, si no lo hacemos sentir importante y si no le damos la debida atención que se merece, difícilmente vamos a lograr esa fidelización. Y eso es un principio elemental, ¿verdad, Sandra? Es un principio elemental. Si no lo hacemos, no vamos a lograr mayor cosa. Mejor, ¿verdad? No pudo haber dicho, Sandra. Yo soy una. Si yo voy a un lugar y no me tratan bien, yo no regreso. Yo soy igual. Y no menciono así como José mencionó, pero yo no menciono así, ¿verdad? Pero tiene razón, ¿verdad? Ariel tiene razón, ¿verdad? Con los tipos de... Pero también yo soy igual que Sandra. No regreso, y eso es parte. Buenas noches. Buenas noches. Sí. No me agarraba el micrófono, no sé por qué, pero ya estoy acá. Mándenos, ¿con qué se queda? Yo me quedo definitivamente con las cuatro. Las cuatro son muy importantes, pero con mayor énfasis en la fidelización, por
¿Por qué? Porque este es el único punto que nos va a traer un beneficio a largo plazo y no a corto plazo, en todo sentido, tanto en ventas, tanto en reputación, en alcance, todo lo que dijeron ya los compañeros, todos tienen mucha razón, pero si nos enfocamos como en el tema de ventas, lo que más nos interesa es que un cliente nos compre más de una vez y no solo una vez, y eso lo vamos a conseguir con el tema de la fidelización. Mejor no lo pudo haber dicho Rosa María, tiene razón. Nada cuesta que nos compren una vez, pero el verdadero ejercicio es que nos compren 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Y eso es así. Bien dicho, bien dicho. Ok, vamos con los últimos colegas. Wendy Beatriz. Buenas noches, Lick. Yo me quedo también con fidelización porque comprendo yo que un cliente, ¿verdad? Si yo lo fidelizo, ¿verdad? Le demuestro que mi producto es bueno, me va a recomendar con los demás clientes. Entonces voy a tener yo pues una estabilidad, ¿verdad? Una estabilidad en la empresa o en la organización que es elaborando que yo tengo. Excelente, excelente. Gracias, Wendy. Xiomara Elizabeth Gómez. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues considero que los cuatro son importantes, pero como que algunos, no más que otros, pero quizás tienen quizás mayor impacto. Creo que la interacción, eso sería el flujo, ¿verdad? Es bastante importante porque pues de esa manera se puede obtener como el feedback para poder ir innovando en nuestros productos y en la atención que se le brinda al cliente. Y de esa manera pues va a crecer nuestra empresa, emprendimiento. Y también estoy bastante de acuerdo con lo que la mayoría de los compañeros dijeron, que es lo de la finalización, porque siento que es donde podemos dar como un servicio de persona, o sea, como que personalizar el servicio o la atención que se le está dando al cliente, y siento que va bastante de la mano con la interacción, porque de esa manera como que se va conociendo al cliente poco a poco, y se como que uno va diciendo, quizá, ¿verdad?, a este cliente le gusta esto y esto, o puedo, por ejemplo, no sé si sería un buen caso poner un ejemplo, no sé si algunas, bueno, la mayoría de las mujeres nos gusta hacernos las uñas, ¿verdad?, pero yo tuve una experiencia que fue a un salón nuevo que me lo habían recomendado, pero pues no volví a ir ahí porque era como que no me sacaron temas de conversación y qué aburrido ahí, la mujer solo estaba trabajando y luego le pedí que me hiciera un estilo como que el que yo quería y me dijo, no, no te lo puedo hacer porque no puedo. Ellos me dieron ganas de decirle entonces qué hace aquí trabajando, ¿va? Pero bueno, me quedé así y ya no, pues ya no volví a ir y regresé a que siempre me hace las uñas porque me da un servicio, o sea, con ella hablamos, o sea, es algo que pues a mí me gusta, supongo que no a todas las personas, pero pues que siempre me va a ganar por eso, por la atención personalizada que me brinda, se sabe mi nombre, o sea, sabe todo de mi vida, pues entonces eso a mí me gusta, supongo que con eso podemos ir ganando más clientes. Bien dicho, Xiomara. Creo que esa es una de las cosas. Y fíjese que yo dejé de ir a una barbería porque el tipo me preguntaba demasiado, ¿verdad? Todo lo contrario, ¿verdad? Había agarrado de preguntar. Lo contrario, Xiomara. Yo decía, este tipo, ¿dónde trabaja? ¿Y qué hace? ¿A qué hora sale? Y yo dije, ¿pero qué? O sea, ¿esto es una entrevista o qué, verdad? Pero tiene razón, Xiomara. O sea, hay que examinar el cliente, ¿verdad? El cliente hay que examinarlo, a ver quién pregunta y quién no pregunta. No sé si a usted, pero Xiomara acaba de decir, conoce, tiene mayor apertura. Pero si de repente me empieza a preguntar, ¿y usted hace cuánto, en este caso, tiene la empresa? ¿Y qué es lo que hacen ustedes ahí? Yo dije, Santo San Juan, o sea, esto es una entrevista, ¿verdad? Y eso es así. Sandrita, mándeme, me va a regañar Sandrita por ya no haber ido a la barbería. No. Pienso yo que es importante. Sí, está bien, así como Xiomara le gusta, pero yo soy alguien que habla mucho. Entonces, para mí el estar hablando y hablando es bueno. Pero también la persona tiene que saber qué va a preguntar y cómo es la persona, tiene que darse cuenta. Si yo veo de que le dije algo y esa persona fue cortante conmigo, paro. Entonces, hay que saber conocer a las personas para saber el trato que vamos a tener y tener cuidado con eso de qué vamos a preguntar, porque me le pregunto a qué hora sales, usted qué va a decir, me quiere asaltar o qué. Yo no volví a ir a esa barbería, les he prometido que no he volvido a ir a esa barbería. Tiene razón, Sandrita.
Bueno, qué gusto el poder verles. Mañana tengo tres cosas para que se motiven. Mañana vamos a ver SEO, vamos a ver una estrategia directamente de marketing digital, ¿verdad? La vamos a ver. Nosotros la ocupamos mucho, ¿verdad? Aun cuando tiene un costo muy alto, ¿verdad? De tiempo, de inversión y todo esto, pero es garantizada. Cuando un cliente me dice, ¿me lo garantiza? Pues se lo garantizo, claramente, ¿verdad? Mañana veremos una estrategia directamente sobre eso y estaremos en este caso abordando claramente un preámbulo de lo que estaremos en este caso formando sobre estructura. Estructura dentro de lo que son nuestras ventas en las redes, en cada una de las cosas. Pero nos centraremos en esas dos cosas. Un abrazo, feliz noche, buen provecho y gracias por poder estar con ustedes. Siempre es un honor, siempre es un honor, ¿verdad? Feliz noche. Gracias, Lee. Buenas noches. Adiós, buenas noches, Lee. Lee. Buenas noches. Buenas noches, Lee. Lee. Lee.